Buenas noches, buenas noches. Lo primero es agradecer a todos los que están aquí y a las autoridades, tanto de Zamora como de Portugal, que han tenido a bien invitarnos. Lo segundo es pedirle disculpas, porque aunque sé que ustedes nos van a entender bien, hablaremos en castellano, nuestra falta de portugués es evidente, de portugués en el idioma, no en el sentimiento. Vamos a hacer una pequeña demostración, una pequeña muestra de lo que pueden ser las músicas tradicionales de Zamora. Como bien comentaban antes, este encuentro, en un principio de música, pretende ser de música y baile, y por tanto muchas de las canciones que van a escuchar no solo sirven para ser escuchadas o disfrutadas, sino también para ser bailadas. Así que en este espacio maravilloso les animamos a que también nos acompañen bailando estas canciones. Hemos empezado con una diana, un toque de llamada, un toque de la mañana, de avisar a la gente que la fiesta empezaba. Y vamos a seguir con otro toque de diana. En este caso lo van a escuchar con gaita, gaita sanabresa, similar a la que tienen aquí, pero también con sus toques característicos. Así que a continuación nos desplazamos hasta la zona de Sanabria y de la Carballeda para hacer alborada de Sanabria y alborada de la Carballeda.